yo no hago directos. Yo no hago directos. Bueno. Buenos días. Buenos días. Opa. Buenas mañanas. Y nada, gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta mañana. Bueno, igual aparece una, volvéis a un aim por aquí. Sí. En calzoncillos. En calzoncillos, pues. ¿Quieres, Rubén? Tú nunca has salido grabando. ¿Quieres contar algo? Bueno, podemos contar algo, no sé qué, pero algo. Tú te has visto todos, ¿no? Igual, los hablando, por casi todos. Sí, seguramente. ¿Sabes sí. De qué va esto, no? Claro, así, algo así. Vale, cuéntanos cuántas veces has sido infiel a la que te imaginas. Nunca. 136 veces. Nunca. ¿Qué me pasa? ¿Habéis visto la isla? Se llama el último, ¿no? No veo esa mierda. A mí no me gusta. Tengo que no me gusta la isla, pero veo a un pavo que reacciona a la isla y con él me meo, tío. Y tengo ese. Oh, bueno, tú, que sí, y que Sandra tiene un gran secreto. No sé quién sabe. Yo tampoco. Pero tiene un gran secreto. Sí, el secreto me suena. Como no lo conozco, llevo dos semanas. Llevo dos semanas esperando al secreto. Joder, pues sigue esperando. Realmente me la pego. Sí, sí. No creo que sea infiel. Soy infiel, pero está El único que lo ves. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Me obligan. Te pasa el pavo de los resúmenes que mola más. Y le dices a tu parienta, mírate el resumen. Sí, tío. ¿Y cuál es el secreto de Sandra a todo esto? Ya, sí, finalmente has sido infiel. Sí, tío. Ha sido infiel con el, con el amigo del último nota que ha entrado. ¿Eh? Ha visto. Ahí no se te ve, Como diría una amiga. Ahí ha habido un parking. Ahí parking se te ve. ¿No quieres salir, Rey? ¿No quieres salir? No se te ve ahí. ¿Te hacemos un hueco? No, ni siquiera. ¿Dónde te dijo Misma que me quieres salir? Te lo dije yo ayer a ti. Con un mal, porque te lo digo a ti porque yo sé que es una mierda. Sí. Yo tengo ganas de los huevos con bacon. No. Huevos con bacon. Los de la China. Sí, sí, sí. Como si hubiera otro sitio más guay. Que tenía huevos en la China. Sí, así. Ya, mal. Había un sitio donde pasamos que ponían con dos huevos que yo creo que ahí las tenía. Puede ser que hago. ¿Cómo os gustan los huevos, Me estoy dando cuenta de cómo os gustan los huevos, Pero cómo nos miras, pájaro, Sí, sí. No, no, yo te digo. Bueno, hoy es domingo, porque esto lo voy a subir un rato. Hoy es domingo. Vais a ver que esta semana un vídeo que he grabado de. Ya está sin acabar. De cosas que han pasado por aquí. Carlos, lo vais a ver, no respeta el medio ambiente. Quiero recalcar, no respeta el medio ambiente. No, yo. No, es verdad. Carlos necesita tanto que. Yo diría que. Se sube los contenedores a su casa. Eso es. Yo diría que. De las personas que más conozco que reciclan. Sí, es topísimo. Sí, con un contenedor en su cuarto para que no te digan una mierda. Pero esto era un charlando del salón, ¿no? Era un charlando. Hacer el rosa, Carlos. Estamos hablando de cómics, no estamos hablando de. Ya, ya, ya. Pero a ver si me vas a hacer un rosa. O sea, el charlando se pone en la cámara y ya estás aquí un rato. Eso es. O sea, y esto es un directo a faltar. No es un directo. Es un vídeo. Es un vídeo, tío. Ayer me pidió que hiciésemos uno. ¿Un directo? No, un charla. Ya, pero hablando del cómic. No. Hablando de lo que pasó cuando nos perdimos. Pero eso no se puede hablar. Bueno, en Hawái es día turístico de Zaragoza, no sé si sabes. Sí, pero pues, a ver. Son turnos, ¿eh? Unai, Rubén y yo, ¿vale? Si queréis, cualquiera de Zaragoza que quiera descubrir su ciudad, le llevamos. Eso. Si no eres de Zaragoza, te da igual porque te vamos a descubrir. Pero si eres de Zaragoza, nosotros llegamos por la ciudad. Y pensé, pero de noche. Eso, solo de noche. Y probablemente lo conozcamos ya porque nos habíamos cruzado con él, probablemente. O sea, porque. O sea, esta ciudad es vuestra. No hay mucho más que casi. Nos faltó ayer. Han venido a conquistarnos, que no os habéis venido. Partimos motor, ¿eh? Partimos motor. Sí, tío. Yo creo que ahora ayer flipó cuando entramos en el bar y dijo, bueno, saludo a todos con el chico sí, de toda la vida. No te fijas que según entramos dijo, si salió a Carinocho, tú no sé cuántos, Y ya se acordaba de la ronda de los cinco. Y Carlos y yo solo tomamos dos cacharros. Pero dejamos sin preguntas. Pero dejamos sin preguntas. Sí, es verdad, estaba Álvaro Ortiz en la entrada, un saludo, le dices, mira, sí, me vio hasta la espalda. Y el camarero, ¡hombre, qué pasa, tío! Sí, 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 sí.
y ahora diciendo que está la zona buena, ¿no? Sí, 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 está la zona buena, tío. Es la nuestra, por lo menos. Es nuestra zona. Este bar es nuestro. Lo que pasa es que nos fuimos sin despedirnos de él, porque yo no le vi, tío. Nos mandamos a ir a la zona cuando nos encontramos a Álvaro y a Marquina y a Rosa Codina, todos que venían de esa zona. Sí, que son de aquí, o sea, la zona de que les intentamos. Eso sí, Marquina salió corriendo por lo que se veía lo que podía pasar. Así que se lo falseaba. Oye, historias falsas, porque contaste. No, 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 ninguna falsedad. Entonces mentiras de todo. Todo el rato intentando seguir en marrón. 100% rey. Un delincuente, no contamos nada porque se lo llevan detenido. Se lo llevan detenido. O sea, ¿cuándo es tu directo de Hablando del Salón? Pues seguramente el lunes, si no haya directo de pues hoy. Ah, es verdad, habíamos hablado que íbamos a hacer en el canal nuevo. Sí. Cómics y lo que surja. Sí, sí. Antes de que nos lo quite. Antes de que nos lo quite, hay que crearlo. Vamos a hacer un directo de algo ahí mañana. No, pues si sí, puedes, para hazlo tú. Te me da pereza. Carlos, a partir de ahora no se va a encontrar con eso nunca más, chavales. Si te lo hagas un canal morado de 20 metros, que no se va a encontrar nunca más. Ya, ya no se corta la directo, ahora te vas a agarrar. No, no, para tirar de wifi, lo he hecho yo, con estas manos. Y además va a poner cable para tirar de wifi, o sea, lo máximo, maravilloso. La madre de Carlos, vas a empezar a tropezar por el pasillo. No, sí, mi madre está contentísima contigo, ya ha dicho lo que le faltaba. Un cable por medio de la casa, entre el salón a la habitación que está la otra puerta. Claro, porque era cuando la ley de cable, Carlos puede recoger cable, pero bien. Pero además, hay mucho cable, efectivamente. Pero si no, pues yo he tenido un cable hace mucho tiempo. No sé qué juego jugaba y dije, tira el cable, lo mejor. Desde el salón, que está en el salón, hasta el cuarto. Claro, eso es lo que me pasa, ¿no? Te caes. Todos los días pasando, te caes. Todo el mundo, yo creo que hemos tenido ese momento. Desde el cable. El cable, puto wifi. Venga, cable desde el salón hasta el cuarto, por debajo de la moqueta. ¿Cuatro metros de esto? Sí, sí, cuatro o alguno más. Pero los que tienes, puedes meterlo por un rodaje y subirlo y tal. No, pues sí, lo metes por el este, ¿cómo se llama? Con la serpiente, le puso una serpiente. O lo sacas por la ventana de la sala y lo metes por la ventana de la sala. Que dé la vuelta al edificio. Que dé la vuelta al edificio. Si está en miedo al contrario, ¿no? Que vivo en un segundo y la ventana la hace al otro lado. Que salte por el edificio y vuelvo. Es una opción, pues. Que el relativo que se joda. A mí ya me lo hizo un Euskaltel. Porque no sabía qué caja era. Y claro, a mí me daban, eran de cuatro manos, tenía tres manos aquí y dos manos en el otro lado. Y en notas, me cogió, me tiró la caja, tiró todo por arriba, se subió al tejado, me lo tiró todo por encima del tejado, bajó, bueno, o sea... Se dio la otra vuelta. En un bajo. Sí, sí, sí. La caja en el bajo del otro. Ahora, no sé si fueron 150 metros o algo. Una barbaridad. Todo el edificio para arriba. De fibra. De fibra. La barata, la fibra. De fibra, sí. Muy barata, sí. Para el curro. Mira, se lo cobran, ¿no? Pero sí, sí, sí. Ya se puede poner, me podían haber puesto eso, está todo dar pago. Cuatro vueltas a la manzana con el cable y está todo pagado. No me relato, sí. Está todo pagado. No, la barbaridad. Bueno, sensación del fin de... Bien. Yo me la hago. Sobre todo, ¿eh? Sí. Me noto un poco más descansado. También hay que decir que había quedado con mis padres. En que si llegaba bien, iba a Madrid. Ahora dejaba la taquilla en la tocha, en algún lado. Ya no se en la maleta ahí pagando. Y me iba con ellos. ¿Al pueblo? No, a ver la Plaza Mayor, las luces y la madre y lo parió. Y he decidido que me voy a Torrejón a estar con el perro, a comer yo y a tirarme en el sofá. Estás muy destruido, claro. Sí, estoy en modo zombie, sí. Me has querido uno hasta la realidad, tío. O sea, a ese nivel todo el rato. No puedes. No puedes. Sí, claro. Luego me decían, joder, es que eres súper emocionado, no sé cuánto. Y el que más lo ha vivido es el cabrón. Sí, sí. Sí, sí, no, no. Es que estoy pensando en pillar un hotel la próxima vez tranquilito. De verdad. He descubierto. Y vamos a acabar todos en la habitación. Bueno, lo he descubierto. Ya sabéis que soy una persona mayor. Literalmente. Literalmente. Y aquí el único. Yo pensaba que ibais a ser todo como esto, mucho hablar. Pero luego ya se iba a presentar. Pero es que los cabrones no son como Héctor. Aquí el único que ha respetado un poco para dormir ha sido Héctor. Y él es que ayer se portaron bien. Pero la cara de Carlos todo el rato ha sido felicidad. O sea, tú lo puedes decir. Sí, yo lo confirmo. Que es feliz. O sea, está quejando mucho, pero la felicidad que ha sentido es como un niño con un Transformer nuevo. Sí. O sea, es más, se le veía aparecer ya al final, asomar la cabeza. ¡No, qué ruido!
6-3 a partir de las 12 de la noche. También, también. Para mí, seguro se pone Las Vegas, pero mucho mejor. Muchísimo. Yo solo digo que hay una cosa que no hay que hacer, que es que Java toque una gota de alcohol. Dejarlo. Oye, me importa muy bien. O sea, con el borracho que estaba, me importa sí, no, la verdad que sí. Para lo que podías haber liado todavía más. Ni heridos, ni policía, ni. Heridos, que sepamos. Que sepamos. Joder. No va a dar datos, pero ha estado. Quiero decir, otras veces que he venido, no entramos también. ¿No? Muy bien, o sea, me he portado. Me he portado genial. ¿Cómo sería otra vez? Yo no quiero ni. Me he portado. No quiero ni imaginarlo. Ha estado de risas, ha estado de risas. La próxima vez vamos a una casa del 10 en vez de 5. Y ya vamos a evitar. Adrián, me ha escrito ayer por la noche, ¿estás bien? Si grita, que más. Escúchame, si vienen todos, uno por 10 que grabo las putas, pero a cada uno. Sí, gordas. Claro, claro. Hay gordas, pero que no corran el peligro de su vida, lógicamente. Se va a grabar, pero nosotros vamos a estar en un hotel cada uno. Pues muy feo, muy feo. Sí, sí, yo no, tampoco me gusta nada. Pero, Como que se acaba la fiesta, ¿eh? Además, voy a hacer como Valquina, voy a quedar con vosotros y a la que me quiera ir, voy a hacerlo, ¿eh? ¿Vos me habéis comido a dos cervezas? No, no, yo. Digo, sí, sí, se fue a dos cervezas y se fue. Pero digo, luego cuando se encuentre, nos lo encontramos, a lo que pudo, sí, se y fue, rompió oreja y para. Yo creo que se cambió la cara. Sí, lo que, sí, tiene, lo que me faltaba. Anda, que no hay que ir para volver a casa. No, no. ¿Por qué hemos cogido esta calle? Ya, me caes por casa. Pero estábamos serenos, quiero decir que tampoco hicimos nada. Y vamos a estar borrachos, igual amargamos. Igual, claro, bien. O sea, vamos a estar borrachos y lo amargamos. En plan, bien, pero lo amargamos seguro. Sí. Estábamos serenos, no. Ah, Marquina, ah, y yo con Rosa, no sé qué le dije a Rosa. Creo que. Ah, bueno, le dije que estaba sereno, pero no me acuerdo. Pero bien, o sea, bien. No puedo. Yo le voy a acordar de la puta cantita. Buah, es que vamos a hacer un mexicano, yo no puedo comer tortitas ni fajitas ni nada de eso porque es la masa esa con la que hacen me da energía, ¿vale? Y vamos a un mexicano y lo único que había que podía comer realmente eran. Americanos. Salchichas, no, hot dogs, de esos. Y ves tres tipos de hot dogs y dices, bueno, ponme dos, ¿sabes? Vengo con hambre, ponme dos. Y cuando me traen los dos y encima con la misma mierda de guacamole a tope. Y picadillo de tomate y pico de gallo, se llama eso. Pollo de pico de gallo, qué puto asco, que fue asco todo el día. Solo pude comer las salchichas en sí, o sea, con lo que como yo. Yo flipé, porque hay. Y frías. En un momento dado, miro para el plato de dentro y digo, hay algo falla. Le han caído una servilleta envolviendo la salchicha para limpiarme, digo yo. Algo como falla, la cocina de este bar algo falla. No, no, luego ya me enteré, pues. Es que luego el rollo. Cuando sacaron vuestras salchichas, claro, porque pedisteis cuatro salchichas. Sí, porque tú y un burrito, una y la. Yo el burrito me lo conté, yo no. Y esto es. Ya que era de la demonio, o que era esa. Había tres. Pediste lo mismo. Sí, ¿no? Pediste lo mismo. Porque pusieron tres salchichas, pero se supone que eran con pan de burrito, creo. Pero sí, yo, no había pan. Claro, y nos ponen las salchichas en la mesa y yo miro y. Todos esperando a mí, a claro, pan, sí, digo, sin comer. Claro, y diciendo, joder, pero son sin pan, bueno, sin más. Y viene el chico esperando un rato. Oye, güey, no mames, pendejo, pues que no quedan panecitos, güey. A ver, esa forma de hablar, que no hubo equipo. La faltada de chilo. No, mexicano. No, que si no me haya metido nada, joder. Lo van pidiendo, bueno, chicos, ya empieza a llegar. Claro, ok. Hasta las 4 de la mañana. Sí, sí, vámonos, vámonos, corre, que todavía nos hacen cantar. Corre, pasó como en el señor Rato, sin que no se por la puerta y no salíamos. Yo primero, yo salgo, pues. Horrible. No voy a dejar la moral. Quedó dicho que si voy a la comunicofonía, no me dijo a cuál. Me da 50 euros en cómic. Así es. Lo dejamos tensionado. Sí, sí. Bueno, pues ahí.
felicitamos, Fede y ellos. Ayer, pues bueno, fuimos a cenar, estuvimos ahí cenando, estuvo Alfredo, la Duque, nosotros y un año, ¿no? Y el, bueno, esto fue un poco antes. Pero tengo que ir, ya me toca ir allí. La conversación anterior fue, si Carlos va a la comicofonía, va a la cacofonía, no, va pues a la comicofonía. Porque a la cacofonía no puede ir todos los días, no puede ir a la vuelta, entonces va a lo otro. Yo creo que hay implícito que aparte de la comicofonía tienes que hacer el protocolo. Eso es. Bueno, me da 50 euros en cómics. Y fíjate qué huevón, yo por 50 euros te muerdo un ojo. Pues fíjate qué huevón que no va a ir por los 50 euros en cómics. Sí, solamente sí. Por no hacer la comicofonía 3 horas y irse a casa a las 11 de la noche. Es que el problema, no, depende del programa que quieras hacer. Si yo acabo antes de las 9 o 10, pues, si acaba después, no suelo ir. No suele ser. Te lleve el Que Torrejón no está al lado. Da igual, en bici te acabarás un día más, un día menos. Sí, pero te dijo, pero si me dijo que te llevaba, creo. Que creo que te dijo que te llevaba. Sí, te dijo algo de que te llevaba, sí, eso. Pero sí, que no me piensas. ¿Llevaba moto? Pues no, claro. Que yo sé que te estaba diciendo algo, de plan, no te preocupes. No sé lo que te dijo, porque estaba hablando con alguien, pero tú estabas hablando y lo oí. ¿Voy a intentar ir a la comicofonía? Me encargo por primera vez en la comicofonía, chaval. Nunca has estado, ¿verdad? No, sí que he estado, pero... Sí, pero en el público, ¿no? No, de verdad. No, hemos estado los dos. Estamos juntos, sí. Qué gilipollez. Hemos estado. Has estado. Carlos en la mesa del estudio, chaval. Hola, ¿cómo aquí? Como aquí. No pasa nada. Sí, como aquí. Lo malo que aquí me tengo que controlar. No puedo insultar, no puedo faltar. Aquí vas sin freno, tú. Aquí Carlos va de nada mental y aquí el que había siempre mi canal, soy bueno en el canal de uno, pero yo veo los canales de los demás y me porto bien, por norma general. Carlos mira el canal de cualquiera y las lía, que su canal se porta en los canales de los demás, las lía petardas. Eso es mentira porque ya sabes que mi canal. No es que me porte bien. Bueno, pero no la digas, no vas borracho. Que luego que no hablo mal, tío. Pero no puedes hablar mal, entonces liarla, como la liaste otro día. No, se me escapan muchos insultos. Y, pero que eso de igual te digo taco, el otro día no puedes entrar borracho a insultar a un autor de tanta fama como Marquina. Le faltas al respeto, tío. Ya, sí. Pero bueno, ya está la deuda pagada, ¿eh? Ya, tenéis que ver la firma que... A ver, esto es coña, ¿eh? O sea, a mí no hay más rollo. O sea, Marquina bien, Carlos bien, es un mierda, pero bien. O sea, pero tenéis que ver la firma que le ha hecho Marquina Carlos. Es muy buena. Es muy, muy buena. Es magnífica. Me gustó. Además, fui a verla. Ah, bueno, igual está en el vídeo. No, pero no sale. No la ve, pero no estaba en el cómic. Yo creo que... Pues ya Club de Frikis, o a Álvaro Asilón, o a... No me acuerdo que era el nuevo. Puede ser por dos, por lo que este. Por dos, ¿cómo es el canal? No me acuerdo, tío. Cómic y lo que surja. Cómic y lo que surja. A ver, buscando, no está, no existe todavía. Bueno, tenemos que mirar YouTube, que a lo mejor alguien ya ha creado un canal de cómic y lo que surja. Desde que lo dijimos el otro día, ¿puede ser el sexto o séptimo spin-off de Java Comic? Puede ser. No descarto, ¿eh? No descarto. Tiene más spin-off que no dejamos. Sí, sí, todo un montón de spin-off. Sí, sí. Hay canales, ha salido canales de aquí. Vale. El bueno es que lo original. Yo creo que fuera. Tú no, que ya tenías. Qué cabrón. Ahora, ¿queréis aportar algo? Porque ya nos aportamos aquí. Vamos a ir a desayunar tortillas de patatas. Yo creo que voy a ir al baño a hacer mis últimos tal y me voy al bus y. Lo vamos a dar aquí un fuego. Hombre, pero no sabes que voy a plantar bandera. Antes de ir. Qué vergüenza. Nada. Gracias por venir. Siempre con amor. Agur.